Este vídeo también me gusta. Vamos a hacer el vídeo de las 10 motos más vendidas, pero europeas y japonesas, eliminando chinas y coreanas, ¿sí? Creo que este vídeo está bastante bien. De hecho, la lista de las 50 motos más vendidas de septiembre de 2024, de este mes, bueno, este mes ya no, del mes pasado. En cuanto empezamos a picar más de 500 centímetros cúbicos, la gente ya prefiere europeas y japonesas. El tema chino y coreano les gusta las cintas pequeñitas que saben que sus vidas quizás no corren tanto peligro. Pero que con cuando es cilindrada ya grande o algo más grande, la gente confía plenamente en japonesas y europeas. Venga, y la lista empieza tal cual. Y al final, esta lista va a ser especial. Porque voy a dar los precios, que muchos ya lo sabréis, aunque no lo deis ya lo sabéis. Y otra es que luego voy a sumar todas las cantidades de todas las motos que tiene cada marca y a ver cuánto dinero han ganado este mes de septiembre cada una de las marcas que están las 10 primeras. Vamos a empezar. Esta es la Yamaha T-Max. La Yamaha T-Max que he cogido la más barata y vale 14.000 euros. O sea, esta que estáis viendo en la imagen vale 14.000. Luego hay otra de 16.000 que pone Tech y tal. Esa, la de la izquierda que pone Tech, ahí arriba. Pues vale 16 o más, o 16 y pico. Pero la he cogido la básica, para no estropear mucho las cuentas. ¿Sí? Pues en la posición número 10 está la Yamaha T-Max, con un total de 127 motos vendidas en septiembre. Y la siguiente es esta, y luego hablamos siempre de los modelos que están en la misma marca y no pueden evolucionar, que están acotados porque no pueden evolucionar, porque si no se comerían al modelo siguiente y creo que a la marca tampoco le gusta. La F800GS, que es por ejemplo como ya lo tenía, como la que tenía yo en cuanto a nomenclatura, ¿no? Al nombre. Esta, por ejemplo, te la están dando con una horquilla convencional, mal. Te la están dando con unas llantas de aluminio, mal, porque se ve que es como trail. Y ni siquiera hay como opción de poner radios. O sea, esta moto podría ser el doble más bonita poniendo unas horquillas invertidas y unos radios, aunque sea como opción, si las quieres pagar, que yo las pagaría si me quisiera comprar esta moto, pero no la hay, ¿vale? Esta moto vale de tarifa 11.275 euros. Y este mes han vendido 136 motos de estas, en la posición número 9. En la posición número 8 me he quedado alucinado cuando he visto esta moto. Que por cierto, ya lo digo, de las 10 que hay en esta comparativa, esta es la moto más bonita con diferencia. Esta moto es preciosa, la mires como la mires. Esta moto podría ser la GS más bonita que se ha hecho en toda la historia. Y eso que está en la Adventure. Y contar una cosa, está en el octavo puesto y es la Adventure, no es la R1250 GS la más vendida, no, es la Adventure, encima la más cara. El precio de tarifa, como veis, es 22.590 euros. Ojo, ojo. Y se han vendido 142 unidades en septiembre. En el séptimo lugar, pues está una moto complaciente, una moto que podría valer para todo el mundo, dinámica, fácil de conducir, pues es la Honda Transal. La Honda Transal la tenemos en el séptimo puesto, vale 11.000 euros, si no lo habéis visto, si no os acordáis, ya lo digo yo, vale 11.000 euros y ha vendido 162 motos. Una moto muy polivalente y hasta hace poco que yo no lo sabía y seguramente muchos no. La horquilla delantera con una llave, no sé si es 12, 13, 14, 15, se puede ajustar apretando muelle. Y en la parte trasera igual, con una llave, pero eso me parece un jaleazo. Es casi peor ajustar la suspensión trasera que la delantera. Pero bueno, la ha montado así, supongo, por el tema de ahorrar, por no poner un mango en el amortiguador trasero, por no poner un mango telescópico que tú puedas apretar o aflojar. Está sin montar el tema. Demasiado que tiene ajuste, ¿vale? Pues ahí está el tema. La séptima posición, 162 motos, Honda Transal. En el sexto lugar tenemos su amiga, la que comparte motor, una moto que se han vendido 177 unidades en la Honda Hornet. Y ya está. Luego cuando haga lo de los precios, no me voy a meter en descuentos y tal, porque cada casa tiene un descuento. Y estas unidades seguramente, no sé si el mes pasado tenían los descuentos que tienen ahora, que han anunciado. Entonces luego cuando haga
el tema de lo que vale y cuántas han vendido, lo voy a hacer solo de los precios base. Esta moto vale 7.880 euros. Precio de tarifa, lo que pone aquí, ¿eh? No sé si vamos a llegar a esto. Aquí, precio de tarifa. 7.880 euros vale este vehículo, ¿sí? Pero vamos a la quinta posición. Es la Teneré, otra moto que no deja de venderse. He cogido la más barata, 11.000 euros, y se han vendido 189 motos en el mes de septiembre. Otra moto que Yamaha también, MT-07. No he cogido la Pure o la Pure, como le quería llamar, son 500 euros menos, pero sí que es verdad que en la calle no he visto tantas. Creo que el modelo más vendido es el normal, y por eso he cogido el normal, el de 8.000 euros. Y se han vendido 190 motos en septiembre. Siguiente moto más vendida, lógicamente, Kawasaki Z900. Una moto que vale 10.650 euros, o costaba, porque ahora este mes le han metido un rebaje de 1.600 euros, brutal. Creo que esta moto se queda en 10.500 euros, hay 8.600 euros o 8.700 euros, se queda a un precio de derribo. El mes que viene posiblemente sea la moto más vendida, la Kawasaki. Se han vendido 197 unidades en septiembre. Siguiente moto, que esta me ha sorprendido que esté aquí, que ya estaba en la otra lista, pero solo tirando de japonesas y europeas. Está en el segundo lugar la MT-09, 11.300 euros. Y se han vendido 220 MT-09s en septiembre. Y vais a alucinar con la primera. La moto más vendida. Hostia, es que con lo que vale, tío, es la hostia. La moto más vendida europea japonesa de la lista de esta de Anesdor, de las 10 más vendidas, es la R1300 GS. Es la moto más vendida europea japonesa, con 268 unidades. Una moto que vale 21.000, no, 22.000 euros. Una moto que vale 22.000 euros. Y ahora, por ponernos aquí alguna imagen un poco así más guaparda de aquí, de algo, y tenerla de fondo. La de Transal no está mal, pero es que luego vídeos. Este está más animado. El tema es BMW. BMW, mira, voy a quitar esto. Pues sí, voy a quitar esto y me voy a poner yo. ¿Sí? ¿Os parece? Me voy a poner yo, sí. BMW, ojo, BMW ha vendido tres motos de esta lista de las 10 más vendidas. Yamaha ha vendido cuatro motos de esta lista de las 10 más vendidas. Honda ha vendido dos motos de esta lista más vendida. Sí que es verdad que en cubicaje y en moto de gran cilindrada, cuando la gente tiene que comprar gran cilindrada, tampoco mira mucho Honda, ¿eh? Honda vende mucha metralla también, como los chinos, pero en moto grande, no. Africa Twin no estaba, no está entre las 50 más vendidas. No tiene, bueno, por supuesto, la NT1100, nada. Y todo lo que vende es Hornet y Transal. Y luego la XADV también estaba entre las 50 más vendidas, pero no ha llegado a ser de las 10 primeras. Y Kawa solo ha vendido una. Ahora os voy a dejar unos precios que vais a alucinar. La R1300, bueno, voy a empezar por la última, por la décima. Y voy a poner la moto, sí, que se vea. La Yamaha T-Max a un precio de 14.000 euros. Y se han vendido 127 unidades. Ha ganado Yamaha 1.778.000 euros. Esto redondeando, ¿eh? Que es pasta. Luego tenemos otra Yamaha. Voy a contar todas las Yamahas, ¿sí? Luego tenemos la Teneré, que está también a 11.000 euros. Ha vendido 189 motos. Y han ganado con este vehículo 2.079.000. 2.079.000 euros. La MT-07 a 8.000 euros ha vendido 190 y ha ganado Yamaha 1.520.000 euros. Y por último, la MT-09 a 11.300 euros. Todo esto siempre precios de tarifa, sin contar descuentos, porque sé que unos meses hay descuento, otros no. Yo he contado el teléfono de tarifa. Ni he contado si la gente puede comprar extra ni nada. Precio tarifa y punto. Y la MT-09 a 11.300 euros
Ya ha vendido 220 unidades, ha ganado 2.486.000 euros. Yamaha, ¿por qué empezó por Yamaha? Con estas cuatro motos ha ganado 7 millones, solo en septiembre, 7 millones y en España, 863.000 euros. Ahora vamos a ir con, por ejemplo, BMW. BMW con la F800 GS. Con esta de aquí. Vamos a empezar con esta. Y si no, con esta que tiene más buena pinta. Esta. ¿Tiene algún vídeo por aquí? No. Vale. Esta moto. Vamos a contar las tres BMWs que son las tres más vendidas. La F800 GS a un precio de 11.275 euros por 137 unidades. Ha ganado BMW 1.544.675 euros solo con la F800 GS. Luego nos vamos a esta, a la BMW R1250 GS, que ha vendido 142 unidades y vale 22.590 euros. Y ha ganado con esta moto 3.207.780 euros. Ojo, ¿eh? Y luego nos vamos directamente ya a la R1300 GS, que se vende a 22.000 pavos. Vamos a ponerle, no va a ir de 60 euros todas cantidades. A 22.000 euros. Ha vendido 268 vehículos, motos, y ha ganado 5.896.000 euros. Todo esto si la gente solo comprara la moto tal cual, sin extras, que ya sabes todo el mundo que compra extras y maletas y tal. Esto es precio de tarifa. Total, que BMW con estos tres vehículos, solo en septiembre, ha ganado 10.648.455 euros. Ahí es nada. La pasta que ha ganado BMW. Honda con dos motos, con la Transal y con la Hornet. La Transal a 11.000 euros, sin descuento ni nada, que ya sabemos que luego se pueden sacar cosas o no. Y sin extras, ha vendido 162 motos y ha ganado Honda 1.782.000 euros. Y con la Hornet a 7.880 euros y ha vendido 177 unidades, ha ganado 1.394.760 euros. Y Honda este mes ha ganado con estas dos motos, aparte de todo el scooter que ha vendido lo que quería más también, solo con estas dos motos, 3.176.760 euros solo con estos dos vehículos. Está muy bien. Y por último, la única que me queda de la lista, que está solica, que es la Kawa, que ha vendido 197 unidades a un precio de 10.650 euros, que era lo más barato que he podido comprar, bueno, en la web, es lo más barato que había en cuanto a la Z900. Queda en 2.098.050 euros que ha ganado Kawasaki con su Z900. Unos precios alucinantes. Y mirar todo lo que digo. La primera la BMW, segunda Yamaha, tercera Kawasaki, cuarta Yamaha, quinta Yamaha, sexta Honda, séptima Honda, octava BMW, novena BMW y décima T-Max. Ninguna Suzuki ni ninguna Ducati. ¿Por qué? No lo sé. Pero de japonesas, quizás al que peor le va la fiesta es a Suzuki, que no tiene en el mercado europeo, de hecho ya los catálogos son muy cortos y muy pobres, no tiene nada, ni se han vendido las trail ni nada, es un desastre. Y Ducati es otra liga. Ducati yo creo que vende menos motos, lo que pasa que las vende mucho más caras. Y en la lista de las 50 no hay ninguna Ducati tampoco. De BMW sí. Y todo lo que hay, como veis, es trail. La R1250S, la 1300 y tal. En cuanto a deportivas, BMW no tiene nada entre las 50 primeras, ¿sí? Una pena que no tenga nada Suzuki en esta lista. Ya veis que no hay Suzuki ni Ducati. Pero bueno, Ducati por lo que es, porque es mucho más cara. Y Suzuki sí que es una pena, pero porque el catálogo que tiene para Europa es un cagarro. ¿Vale? Pues... Y Triumph tampoco, ¿eh? Triumph, ahora haciendo memoria, tampoco tiene nada entre las 50 motos más vendidas, tampoco tiene nada Triumph. Así que recuerde, ¿eh? Puede ser... No, no tiene nada. O sí.
Nada, no tiene nada. Triumph no tiene nada. Y KTM solo tiene la 300. Una de Cross. FX o XC. XC creo que es. Y es lo único que tiene KTM en las 50 motos más vendidas. No tiene nada. No ha vendido las Dukes. No, en septiembre, KTM, nada. Ni las Super Adventure. Ni las 790, ni 890, ni 390, nada, KTM, nada. La gente está confiando totalmente en BMW, Yamaha, Honda y Kawasaki. Estas son las marcas que cuando la gente quiere comprar una moto de gran cilindrada y de calidad y fiable, se van por estas cuatro marcas. Todo lo demás es residual o no está. Bueno, chavales, el vídeo este también ha estado muy guapo y aquí ha habido bastantes números. Y nada, esta es la lista de las motos más vendidas, europeas y japonesas. ¿Vale? Pues venga, nos vemos en el siguiente vídeo.